lanzar. Pues lo hacemos dentro de esa. Vale. Más suelto, más suelto. Sentamos bien. Nik uste joku bakoitza mundu badala, eta kompetizio bat mundu badala, ez? Rio mimoz prestatzen ari gera, Pekin eta Londres ere mimoz prestatu genituen, maitzak era bat desberdinak izan zian joku batetan eta bestean, eta bueno, ikusiko egu Rion ze gertatzen den. Berezia jokuak badira, laburtean behin bakarrik dira, eta bueno, jokuetan bizitzen deguna ez da, ez dugu, bintzat, kirolario askok beste kompetizioetan bizi. Orduan, bueno, horre kansiade pixka bat sortzen digu, baina horri aurre egin behar diogu. Londreseko jokutara oso forma honean iritsi nintzen, munduko berenekin burrukatzen ba, lehenengo postuetan. Ziklo olimpiko hontan ere, azkenean aurten oso forma honean ere izten naiz berriz ere oberenekin lehenengo postuetan burrukatzen, eta bueno, urrezko domina bat etxirara eman nahi dut, horrekin amesten dut, baina ez dakit zerrekin itzuliko naizen. Pekinera ondo iritsi nintzen eta 16. Postu batekin bueltatu nintzen, Londresera ondo iritsi nintzen 3. Postu batekin. Slaloma egiten dut, faioak gure egunean daude, faio txiki bat atzera botatzen gaitu, eta bueno, horri egin behar diogu aurre. Ba, hemendik Riora daukagun denboraldia oso gaineroa da. Riora joan behar dugu jokoak baino lehen bi aldiz, oain apirilean joango gea bi aste eta maiatzan beste aste. Hor erdian Europako txapelketa daukagu eta hori maiatzean Riotik bueltatu bezain pronto bi munduko kopa, bat Xeon eta beste bat Pon. Bidai oso luzea Riokoa, ordu aldaketarekin, klima aldaketarekin eta bueno, horre gorputzari ba, nekea sortzen du eta gainea entrenamenduak ez dira etxean bezalakoak izaten, kanpoan zaudenean pixka bagehiago kastigatzen du gorputza, baino prestatzen ari gera, ez? Hori aurrera aldik eta hoberen emateko eta behin jokuak baino lehen Xeon lau astez, ondo entrenatzeko ikutzeko horre egutegia reservatu dugu ba, azkeneko txampa hori emateko, ez? Eta Riora ja jokuetara alik eta hoberen iristen. Azaro abendu bitarte, 3 astez egon ginen Rio lehen aldiz, bertako kanala ezagutu genuen, bertan test olimpikoa egiteko aukera izan genuen, eta bueno, hor ikusi genuen, ez, zerrekin aurkituko gean orain. Ikusi genuen ez dela toki erresa, ez mugitzeko, ez bizitzeko, ez da entrenatzeko ere. Eta bueno, ja hori badakigunez ere aurrera pausua bada, horrekin visualizatu ahal izan dugu zer izan daitekeen ba, gure joko olimpikoetako Rio, eta horrekin goaz. Orain badakigu horregatik, oraingo bi asteetan, ja badakago buruan egin da ideia zentrena munduengo ditugun, eta zerekin aurkituko gean, badakigulako, ja han izan garelako. Eta, bueno, hori positiboa da, ba, denboraldia prestatzeko, ba, aurretik egiten ditugun entrenamenduak eta antolatzeko orduan, ba, errestasuna ematen digulako. Bueno, veterana, que los años ya me empiezan a pesar. Luego, por otra parte, son los terceros juegos, pero yo creo que cada juego olímpico es un juego olímpico diferente. Pekín y Londres fueron dos juegos olímpicos totalmente diferentes. Por mi parte, tanto por el resultado obtenido, el Pekín me salió mal y Londres salió bien. Pero también por el entorno, ¿no?, que rodean los Juegos Olímpicos y por la organización. Y, ahora iremos a Río, serán yo creo que otros Juegos Olímpicos que ni se parecerán ni a Londres ni a Pekín. Y bueno, los Juegos Olímpicos son un evento que son solo una vez cada 4 años. El deportista del deporte como el piragüismo pues vive una competición
totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, con mucho más público, mucha más emoción y bueno, donde afloran mucho los sentimientos. Tenemos ganas de volver a vivirlo, tocar a sufrir, pero gusta vivir estas emociones. Pues tenemos ante nosotros un calendario que da escalofrío solo pensarlo. La semana que viene nos vamos a Río, 2 semanas. Al volver de Río estaremos 5 días más o menos en la SEU, entrenando, descansando y preparando el Campeonato Europa, ya que de ahí directamente nos vamos a Liptovský Mikuláš, a Eslovaquia, al Campeonato Europa. Del Campeonato Europa directamente volvemos a ir a Río, 2 semanas más, y al volver una semanita en la SEU, una Copa del Mundo en la SEU, una la Copa del Mundo de Po, todo seguido, todo sin descanso y estaremos ya a mediados de junio. Una vez ahí estaré 4 semanas en la SEU entrenando, buscando ya apurar pues todo para llegar lo mejor posible a los Juegos de Río. En noviembre y diciembre estuvimos en Río, 3 semanas, estuvimos entrenando y al mismo tiempo pudimos realizar el test Evelyn olímpico, entonces tuvimos la oportunidad también de competir. Vimos que Río es una ciudad difícil para moverse, no es una ciudad totalmente segura tampoco, es difícil moverse, entrenar, competir, el clima es duro, hace muchísima calor, el sol aprieta fuerte, hay mucha humedad y bueno, es un sitio donde no nos encontramos como en casa, pero ya los años nos han dado experiencia, nos adaptamos muy bien allá donde vayamos y sabemos disfrutar también de los aspectos positivos, ¿no? El canal de Río es un canal diferente a la de los demás de los Juegos Olímpicos. Los anteriores canales olímpicos tenían mucha potencia, tenían mucho desnivel. En Río no nos encontramos con esto, es un canal un poco más tranquilo, pero los movimientos de agua no dejan correr mucho la piragua. Cuesta deslizar la piragua al 100%, hay que estar muy fino técnicamente y bueno, estamos trabajando esto. Pues bueno, desde agosto pasado ya que tengo la plaza y esperaba que fuera un poquito antes también, pero bueno, llegó en agosto y bueno, sí, contento por la plaza y ya concienciado para Río ya desde agosto y ya preparando las cosas de otra forma. Igual parecida a la que tuve para Londres, solo que igual hemos bajado un poquito el volumen de competiciones que vamos a tener y planteándola igual un poquito más tranquila o con más pausas para poder llegar bien frescos a Río, que igual es lo que estos últimos años pues no ha sido algo que haya hecho perfecto y esta vez quiero hacerlo perfecto. No, vamos ahora este martes vamos para la primera Copa del Mundo, que es ahí en Río, la previa para ese campeonato. Y bueno, a ver cómo están, si han terminado las instalaciones, si está todo correcto. Y a ver lo que nos vamos a encontrar en Río y las distancias sobre todo, desde dónde vamos a estar hospedados y tal, a ver cuánto tiempo tardamos, porque es importante porque hay algunas modalidades que empiezan a las 8:30 de la mañana la competición. Entonces, pues bueno, hay que saber muy bien qué horarios tenemos y cómo podemos adaptarnos ahí. Y luego, pues bueno, el clima ahora andan sobre los 35 grados, o sea, hace bastante calor en comparación con lo que tenemos aquí. Y supongo que para Río estará un poquito más bajo de temperatura, entonces pues bueno, tampoco es algo que un factor muy determinante. Sí, el oro, ¿no? Oro y récord olímpico. No, pues yo tengo 2 oportunidades en 10 metros y en 50. Y bueno, siempre la esperanza es esa, por lo menos entrar en las finales, si no se entra en la final quedar muy próximo, hacer el buen trabajo que estamos haciendo hasta ahora. Y luego dentro de la final, pues a luchar. Si se puede conseguir, yo qué sé, una medalla, un oro, como siempre he dicho, o sea, siempre es bueno, ¿no? Siempre es una recompensa al trabajo, pero hay que hacerlo ese día, tener un buen día y hacerlo bien. Y claro, el resto de competidores que están contigo, pues no son mancos y van a intentar quitarte esa medalla. Entonces, pues bueno, hay que luchar y si sale un oro o una medalla, muy bien, excelente. Y si entramos en final, un diploma olímpico, pues ya es maravilloso, ¿no? Porque, bueno, para nosotros, para los deportistas olímpicos, pues bueno, no siempre podemos estar en las mejores condiciones posibles y bueno, hay que luchar, simplemente luchar allí. Sí, no, por fin ya la conseguimos en invierno.
estábamos buscándola y al final en la última prueba que tenía mínima, que era porque Portland también pedían 20-50, pues ahí en el Campeonato de España se consiguió y ya pues me quita un gran peso de encima. La verdad que muy contento porque ahora ya me deja trabajar tranquilo de aquí a lo que es el europeo de julio y la olimpiada en agosto, así que ahora bien, ahora ya relajado. Sí, las grandes citas que tenemos es el europeo a principios de julio y luego las olimpiadas en agosto. Hay que estar muy bien para las dos e intentar hacer lo mejor que se pueda. Con muchas ganas, la verdad con muchas ganas. Tengo muchas ganas de ir al europeo porque ya estuve en Zurich, entré en la final, estuve entre los 12 pero me quedé fuera de la mejora y quiero mejorarlo para este campeonato que va a ser en julio. Y en agosto las olimpiadas, pues claro, ir a disfrutar de ellas, pero también el día de la competición ir a darlo todo. Portland, yo acabé la competición y he venido bastante enfadado conmigo mismo, porque ir allí a competir y ya no es el mero hecho de no estar en tus marcas, sino no mostrar una actitud competitiva que me caracteriza, pues eso es lo que no me gustó. Y no se va a volver a repetir, de eso estoy convencido. O sea, voy a estar ya me he echado la bronca a mí mismo y no, eso no se va a volver a repetir. Sí, no, está claro, está días más los tenemos todos, pero bueno, yo soy bastante autoexigente a la hora de competir, porque si algo me caracteriza es que tengo muy buena actitud y siempre me vengo arriba en las grandes citas. Pero bueno, haberlo tenido ahí, no haber sabido aprovechar ese momento, pues me supo mal. Sí, de aquí a Río, allí en León, estamos constantemente con mi entrenador, con Carlos Burón, con el grupo, y vamos a estar sin hacer nada especial, preparando las grandes citas y que sea lo que Dios quiera. Pues bueno, vivir la experiencia, o sea, principalmente vivir la experiencia, pero el día de la competición, centrarme en ello, no dejar que irme por los cerros de Úbeda ni nada, ni pensar en cosas extrañas y estar centrado en la prueba, dar lo mejor de mí, estar sobre mis marcas y luego ya la posición, pues que sea lo que Dios quiera. No, eso está claro. O sea, ya desde pequeño, cuando te metes en el mundo del atletismo, ver las olimpiadas por la televisión, lo ves todo y piensas, siempre piensas, joder, y cómo me gustaría poder ser uno de ellos. Y pues mira, gracias a Dios y ahí estaré en agosto, compitiendo y dando lo mejor de mí. Sí, bueno, en principio responsabilidad a cierto punto, porque al final estamos todo el año compitiendo con la misma gente, sabemos más o menos quiénes van a correr y bueno, yo creo que más experiencia y responsabilidad quizás más adelante cuando sean los próximos y tenga que hacerlo mejor que los primeros. Sí, más o menos, hombre, también quiero hacerlo bien, evidentemente, y me veo con opciones de estar, no quizás sería muy precipitado estar en medallas, pero sí que estar en diploma o espero poder conseguirlo. Voy a entrenar duro estos meses y competir también e ir preparándolo bien. Sí, bueno, viendo un poquito cómo ha ido yendo la temporada y sobre todo el Mundial, que es más o menos que lo que te da quienes van a estar en los Juegos Olímpicos, creo que podemos estar en la prueba de velocidad por equipos, podemos estar, pero todo puede pasar. Pero de nuestra parte vamos a poner todo para poder estar en diploma. En principio voy a seguir entrenando como hasta ahora, o si puedo entrenar mejor, y voy a competir por Europa, competiciones internacionales, para ir consiguiendo también los puntos UCI que necesitamos para seguir corriendo el año que viene y bien para conseguir llegar a un punto más fuerte, porque siempre te da un plus de estado físico el competir que no entrenar. Sí, la verdad que ahora dices quedan 4 meses, pero es que no son nada, entonces ya empezar a ponerse nerviosa para poner a entrenar muy duro. Más o menos sí, pero como todavía no lo he vivido, no tengo esa imagen, entonces me gustaría ya vivirla y ver cómo es todo.